Bueno, ya están nuestros invitados aquí, pero yo les quisiera pedir que antes de aparecer a cuadro se quitaran sus camisetas. Sí, por favor. Sí, sí, sí. No vengan, que yo fui a cuidar el movimiento de ayer, ¿no? No, friegues. Está bien que costaba cada una 24 pesos o 28 pesos. No, 48 pesos. Ah, 48 pesos. Y les fue rico pagar impuestos. ¿Dónde está el ticket? ¿Dónde está el ticket? No, eso fue lo que dijeron en las redes. Y este panista, mira este panista. Bien al tanto, ¿verdad? Laura Miroslava Balanzá Morena. Hola, Nino. Laura, mucho gusto. Gracias. ¿Qué tal te fue en la marcha? ¿Marchaste o no marchaste? Pues no, yo no marché, pero yo vi muy bien los cinturones de paz. Digo, sí se presentaron algunos hechos aislados de violencia, como siempre, porque, bueno, pues estos grupos que se dicen ser anarquistas, pues al parecer lo que quieren únicamente es provocar al gobierno, decir después que el gobierno es un gobierno represor, y pues no, finalmente no se les va a hacer, ¿no? No vamos a caer en su juego, y eso es lo importante. Oye, yo no vi eso, pero... ¿En qué televisión lo viste? ¿En la de López Obrador o en tu... O en la de López Obrador. No, son los hechos reales. O en la de López Obrador. Sí. Son los hechos reales, oye, digo, pues. Yo lo que vi aquí no fue así. Yo vi a 12,000 cuidando a 10,000 y de 10,000 eran, ¿no?, como 20 que eran así, de esos así, anarquistas. Pues sí. Sí, realmente es un grupo muy pequeño, mínimo, pero pues sí está causando algunas molestias ahí, de destrozos y violencia, que eso es sí lo que es muy reprobable, porque pueden manifestarse como quieran, menos de forma vandálica. ¿Por qué no fuiste a la marcha? ¿Porque era del 2 de octubre o porque eres fifí? No, estaba trabajando, Nino, por eso. Por eso no pude ir. Oye, los burócratas salieron de su trabajo. Sí, de hecho. No, yo quise ir, pero no tuve la oportunidad. Pero ¿tu jefe no te dejó? No, sí, de hecho era una invitación libre para quien quisiera asistir, quien quisiera ir. ¿Y por qué no fuiste? No pude, Nino. Te estaba yo esperando, sí, porque dije, sí, dale, me hubiera gustado, me hubiera gustado. La verdad, sí, es como una responsabilidad cívica muy importante. Y los funcionarios que fueron con toda la libertad, creo que hicieron un buen papel y pues... Ah, eran funcionarios, yo vi puros burócratas. Sí, bueno, funcionarios del gobierno, funcionarios del gobierno. ¿Tú fuiste? De México. Yo sí fui, Nino. Ah, pues este es burócrata. No, yo sí fui como espectador. Ahorita Gandhi, Partido Acción Nacional. Gandhi, mucho gusto. Nino, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar contigo. Pues... yo no entiendo a través de qué ojos ven nuestros compañeros de Morena este tipo de marchas, este tipo de manifestaciones que, al final de cuentas, son reprobables los hechos que se generan a través de los que ya denominó el presidente que son conservadores, ¿no? Esas personas que sí hacen desmanes, esas personas que hacen destrozos. Y lo más triste no es eso. Anarquistas. Anarquistas conservadores, eso es como los definió. Y lo más triste no es eso, lo más triste es que en una total falta de sabiduría y de interés, apelando a la buena voluntad, según ellos, de las personas que iban a ir a cuidar este cinturón de paz, atentando en contra de sus derechos, Nino, atentando en contra de la Ley Federal del Trabajo, en donde se les dice a ellos y tienen su derecho que no se van a exponer en ninguna situación, tanto en su tema personal, en sus bienes, en su lugar de trabajo, no se puede exponer a una persona. ¿Quién en su sano juicio entonces van a ir a poder exponer la vida? Pues gracias a que la Sheinbaum les dio 3 horas protocolo, ¿no? Para que aprendieran cómo iban a tratar a la gente. Imagínate, ahora en tres horas te vuelven policía. Sí. En 3 horas te hacen... Es el curso express para policía ahora en Ciudad de México. Me comenta la compañera. Mira, curso express para Medina Mora. Curso express para... No, ese fue. Sí. Él vino a aprender. Ah, sí, sí, Calderón fue presidente. No, se refiere a la capacitación que iba a haber en la Facultad de Ciencias Políticas de parte de Ricardo Anaya. Sí, esa capacitación express. ¿Por qué no dejaron entrar a Ricardo Anaya? A ver, cuéntame. Sergio Luciano Morena, cuéntame. ¿Por qué no dejaron entrar a Ricardo Anaya? Porque efectivamente... ¿Porque era güero? No, ¿les molestó nada, que fuera güero? No. Que sea corrupto. Es cuestión de... A ti no te preocupes. De apreciación académica, Nino. Ah, pero ¿mande por qué? Por supuesto. ¿Por qué? Oye, pues él estudió en Atlanta, güey, y ustedes nunca... A ver, ¿tú estudiaste en Atlanta? Para nada, no. Entonces, aquí, orgullosamente de la máxima casa de estudios, Nino. ¿Por qué lo hacía poner a estudiar? No, para nada. No, porque iba a dar clases de corrupción. No queríamos. ¿A qué? Iba a dar clases de corrupción, entonces es lo que no queríamos. ¿Y el Ricardo Anaya? Sí, claro. Entonces, no me digas, ¿a poco los panistas son ratas?
Sí. Oye, a ver, vamos con los panistas. Mario Herrera, Partido Acción Nacional. ¿Qué, Barlet es tu amigo? No, no. Ya Mario no. Herrera. Es como siempre un gusto estar aquí contigo, con todo tu auditorio, los demás panelistas y pues Chu. Te están tiroteando todos, güey. Mira. ¿Los chuchos qué? Pues Chu, Chu, Chu. Ah, Chu, Chu, Chu. Ay, eso me encanta. Mira, fíjate que, ¿no? Que oye, a partir de... Barlet y su abuelita, Chu, Chu, Chu. Y su tía, Chu, Chu, Chu. Fíjate que Barlet da... bueno, a los 83 hecho, años está bien que ha diga un presente chu, histórico. Chu. Justo el 2 de octubre él fue una de las personas que maquinó a través del PRI pues este tipo de golpe contra los estudiantes. Y el día de antier, bueno, se le pregunta sobre todo este tipo de actos de corrupción que tiene Morena, el partido en el que él está y representa al presidente. Y pues lo único que se le ocurrió decir es chu, 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 ¿no? Ese es el nivel de representantes es que tenemos. Él fue a hablar del tren... Es lo que quería decir. Pues sí, chu, lo chu, que él no sabe es que ahora los trenes ya no hacen chu, chu, chu. Antes ese es el tipo cha, cha, cha. Pues no, amigo. Ese es el tipo de representantes que tenemos y lo vimos el día de ayer en el cordón de paz. Nunca habíamos tenido una situación así en donde se agrede a los propios ciudadanos y a los servidores públicos. Es decir, la gente, ¿no? No está respetando a los servidores públicos. Y aquí en la Ciudad de México la mayoría, pues, es de Morena. Si fuéramos un poco estrictos, pues, los de Morena están comiendo a los de Morena. Entonces, vemos a una jefa de gobierno muy débil, una gobernadora muy débil, no tiene control de mando, no tiene respuesta policíaca y lo hemos visto cómo se ha incrementado terriblemente toda la delincuencia en la Ciudad de México. Es un hecho que no podemos esconder. No tenemos jefa de gobierno, ¿no? Eso es una realidad y alguien tiene que salir a decirlo. En el Congreso local hay puras tapaderas, hay puras leyes arbitrarias y al vapor. No están estudiando, no están ejerciendo trabajo. Como siempre lo hemos dicho, este gobierno es falto de profesionalización política y no están realizando su chamba. ¿Eso fue por culpa de ustedes? Pues mira, no creo que sea por nuestra culpa. Hubieran ganado ustedes la jefatura de gobierno y no estarían así de llorones. Es imposible que sea por nuestra culpa. A ver, ¿ustedes por y qué por otro lado, a Alejandra Barrales y no era de tu partido? Si ustedes podían haber puesto a Ricardo Anaya, que era el ganador de la Ciudad de México. Ricardo Anaya fue por la presidencia, no por la pero Ciudad no de México. Pero no tenía por qué ir por la presidencia. Ya se había pregado a Margarita, se pregó a Mancera y se pregó a todos. Pues Mancera tampoco era del PAN, pero dentro del PAN... Hay ciertos mecanismos democráticos para elegir a los candidatos. No como en otros partidos, que es lo que mi dedito diga o lo que salga una tómbola, con donde el único nombre es Andrés Manuel. Entonces, ¿y sí quién creo... el PAN quién va a ser el próximo? Pues mira, Nío, todavía no hay próximo, faltan 5 años para este proceso. Antes todavía tenemos que... ¿Pero quién es el dueño ahorita? Pues mira, Nío, desconozco quién es el dueño del partido. ¿Quién es el dueño? ¿Ricardo Anaya? No es como... No. Marco Cortés. ¿Quién es el dueño? No es como en Morena, que hay un único dueño o los hijos del dueño. Aquí tenemos procesos democráticos internos. Pues a Fox ya lo regresaron, ¿no? Sería irresponsable. A Fox ya lo regresaron. En el PAN, cualquiera es libre de ir y regresar. No es como en otros partidos en donde... ¡Ay, qué padre! Al impresentable de Fox lo regresaron. Ya lo impresentable solo regresan, por el hueso y se van muy enojados sin el hueso. ¿Lo dices por Fox? Lo hablamos por Morena. Regresó al PAN. Regresó al PAN por el hueso. Lo decimos por Morena porque Monreal anda muy chillón. Anda muy chillón porque no le han dado lo que ha querido. No lo digo yo, lo dice su gente de Morena. Entonces, Monreal pues quiere buscar, por supuesto, no la presidencia. ¿Por qué no es candidato? No, pues porque él va a salir por Morena, si no es que AMLO lo vuelve a bajar. Ah, porque va a salir por Morena. Pero de cualquier manera... ¿Quién va a salir por Morena? No, no sabemos todavía ni... ¿A qué le voy a AMLO? Sí. No, no AMLO sabemos. Se va a reelegir. Es muy pronto todavía. No, no se va a reelegir. No necesita. De esta parte. Si gana la Sheinbaum, ya es suficiente. Mario. No creo que sumen a Sheinbaum. Es una pelea eterna entre Ebrard y Monreal. Yo creo que van a subir a Ebrard, aunque aquí a los compañeros les urge que sea Monreal. ¿Por qué? A ver, ¿por qué quieres a Ebrard tú? Pues mira, yo creo que es un tipo más capaz, a diferencia del corruptazo y narcotraficante de Monreal. Ebrard tiene mayor capacidad, sin duda, frente a Monreal. Es un perfil mucho más estudiado y que tiene más conocimiento estatal. Mario Herrera de Morena. Acabamos de destapar al próximo candidato a la presidencia de Morena. No, pero lo estoy ayudando a los compañeros. ¿Del PAN qué no hay? ¿No hay alguien? Tenemos procesos democráticos internos, aún no sabemos qué. ¿Procesos democráticos internos, los que diga Ricardo Anaya, los que diga Marco Cortés? No. Pues no sé o si los que digan no los gobernadores. Dudo que sea Ricardo Anaya. Ricardo Anaya ahorita está desactivado en los temas partidistas. O sea, no te importa Ricardo Anaya. Ahí es una lectura en la que yo no lo incluiría. Ah, no lo incluiría. Probablemente. Ricardo, ya bailaste, güey. Probablemente, pues empiecen las pugnas internas. ¿Entre quiénes? Pues mira. ¿Marco Cortés? No. No creo que Marco Cortés no pues tiene una gran calificación ¿quién? Interna. No tienen. Pues mira, faltan 5 años para decidir eso. Esperemos que el rumbo del país se corrija.
tuvimos hace poco, seguramente tú lo pudiste ver, la peor caída, ¿no? No hubo, tuvimos una racha horrible de inversión económica. Ese es el país que tenemos. Nunca había sucedido ni con Peña, que por supuesto los de Morena lo tacharon como el peor presidente. Pues ahora resultó que fue el peor. Yo quiero felicitar a los panistas y a los priistas. Regalaron 400 mil millones de pesos que no eran suyos. Oye, pinche Calderón, ¿por qué regaló tanta lana? Y pinche Peña, ¿por qué regaló tanta lana? Pues no la regaló, no. ¿La perdonaban? Pues mira, era 50-50, ¿verdad? Cuando era, decía, cuando, te perdonaron 100 mil pesos y me das 50 mil. A ver, ¿para qué? Cuando... Sí, o sea, definitivamente eso se trata de... Es un favor a cambio de... ¿No? ¿Favor? Bueno, es eso una se cantidad... llama mordida. Sí, son se cantidades... llama corrupción. Sí, 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 corrupción a manos llenas. Y de eso sí, de verdad, no tienen ni cara con qué defender a estos personajes, Calderón y Peña Nieto. Realmente sí fueron una cantidad de millones de pesos. Habría que preguntarle también, ¿no?, qué opinan sobre esos supuestos regalos a Jacob. Habría que preguntarle también qué opinan sobre Jacob, tus 16 millones, ¿quién te los regaló? A Ana Guevara. Inclusive a Cuauhtémoc Blanco. 16 millones de impuestos, ¿cuántos ingresos tuvo para que de los impuestos fueran 16? Yo sé que es algo que ustedes no van a entender, pero más no o menos tuvieron que haber calculado ingresos de alguien más. Oye, eres para igual que fueron, a los panistas de... Yo soy panista. Oye, tú eres conservador. Pero para que fueron 16 millones de impuestos, más o menos tuvo que haber tenido... 100 millones de pesos de ingresos. Está bien. ¿De dónde los compruebas? Si no los ha comprobado a través de sus declaraciones. El jefe Diego, ¿cuánto gana? El jefe Diego, pero ¿cuánto gana? El IVA solo es el jefe Diego, ¿cuánto gana? Existe ISR también. El jefe Diego, ¿cuánto gana? Desconozco, ¿no? Pues ahorita gana? Dijiste cuánto gana. Sí. Pero bueno, sí sabe. Porque fíjate que es un tema en boga, ¿no? El tema de los 6 millones de Yacol. ¿Que el jefe Diego le quitaron su punta diamante? No. No, ni idea. Debe 26 años de su rancho, ¿no? ¿Le quitaron punta de diamante? ¿Le quitaron punta de diamante? No. Pues definitivamente no. ¿Pero punta de diamante fue a cambio de qué? ¿De la presidencia de la República? No, para nada. Qué barato le salió, ¿no? A nosotros como, bueno, como causantes del SAT, Nino, tú lo sabrás, no puede pasar un mes sin que, a final de cuentas, si no declaras o tienes alguna exposición ahí en temas de impuestos, pues te cae el SAT y te dice, ¿a dónde está la lana y por qué no me estás pagando estos impuestos? Claro. Sale hoy el jefe Diego a hacer una declaración en donde él menciona que se va a presentar, porque no tiene nada que ocultar. Esos temas, a final de cuentas, tendrían que ser privados porque es un tema pues personal, pero va a presentarse a Secretaría de Hacienda y decir, ¿sabes qué? Si se debe, ¿cuánto se debe y cómo se puede pagar? A final de cuentas, no está levantando la bolita y diciendo, esta cuestión no es mía, o este... De mi contador. De mi contador, que fue un error de mi contador. Yo quisiera entonces que nos presentara a esta Guevara, que nos presentara a Jacob a sus contadores, Barley. Porque tener un error de 16 millones de pesos y que tú no te des cuenta, digo, tendrías que estar ciego, tu contador tendría que estar también adentro de la mafia del gobierno. No, yo quiero al contador. Por eso, al contador. Entonces, cuando este tipo de errores, de supuestos errores, le benefician a los que están dentro de Morena, pues resulta que no hay ningún problema, que a final de cuentas sale presidente a decir es que fue un error del contador y a justificar a Jacob. No, a Jacob lo que le sucedió es que la quitaron para ser candidata a la presidencia. Ya no va a ganar ella. ¿Y la... va a ganar a otra mujer? Esa es la única forma de hacerla a un lado. ¿O qué opinan ustedes acerca de ese dinero que no sabemos qué pasó con él? Opino exactamente lo mismo respecto a Jacob. Sí, tienes toda la razón. Gandhi, lo olvidaba, perdón. Gandhi. ¿Por qué le dijiste Jacob, güey? Es que le vi el perfil, ¿no? No es cierto, Gandhi. Oye, ¿tiene razón? ¿Será en por lo aspecto? Blanco o por sí, lo por moreno? Lo porque, ¿qué? Me cambié el nombre, dice. No. Antes era yo Citlali. ¿Tiene nombre de Gandhi? Ah, ¿eres Citlali? Así era Jacob, ¿no? ¿Citlali Núñez? Sí, ándale. Dicen. De respecto a lo que dice Gandhi, tiene razón. Este es el de las librerías, Gandhi. Y por cierto, en la marcha pasada sí fue afectada. Sí, en esta ocasión no fue afectada, Nino. Los pies. Ahorita bueno, por lo menos sí resuelves que fue afectada y que fue un tema que no tenemos quien responda por nosotros como ciudadanos de a pie, que salimos a las calles y que pretendemos que tenemos que regresar a casa sanos y salvos, porque tendría que haber alguien que hoy tiene las manos atadas, que es la policía de la Ciudad de México. Bueno, la policía o la Guardia Nacional, o quien tú me digas. No hay quien hoy en día le ponga el alto, le ponga un alto a las personas, a la delincuencia, al tema de las drogas, al tema del huachicol. No hay nadie que le ponga un alto a ellos. El huachicol ya lo bajaron. El huachicol, las últimas cifras que vino... Acaban de incrementar el huachicol y acaban de encontrar un ducto gigante de la policía, ¿no?
¿Pero y qué tiene? Ahora es que me dejen hablar. Sigue el tráfico. Sigue el tráfico. Adelante, por favor, por favor. Me interrumpiste. Iba con tu primer punto que estaba apoyando exactamente, Gandhi. Respecto a lo de J. Cole. Sí, tienes toda la razón. Es una aberración total. Espérate. Vamos a ponernos camisetas contra estos güeyes. Están muy violentos, Gandhi. A ver. No. Sheinbaum, manda los tres camisetas, por favor. ¿Te sobraron? De a 48 pesos. ¿Cuánto cuesta una? ¿6 pesos? Sí. Sí, qué barro. Siguen peleando de eso, no me dejan hablar. Déjame hablar, Mario, por favor. Respecto a lo de ayer, primero, y después vamos con lo de Jacob. Vamos. Sí, Nino, siempre cada 2 de octubre, siempre, 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 desde a partir del 68, por supuesto, que fue la ocasión que fue asesinado un número de estudiantes. Nunca supimos cuántos. Nunca supimos cuántos, ni cómo, ni... Bueno, cómo, algunas formas sí supimos. Desapariciones, ¿no? Sí. Desaparecieron simplemente por los militares. Sabemos que cada 2 de octubre se hace una marcha, una manifestación en su honor. Hemos visto a lo largo de la historia que cada manifestación, cada 2 de octubre, siempre era violenta, siempre era contra, rebelarse contra esa represión, obviamente totalmente injusta e irreprobable. Los compañeros del PAN me darán la razón respecto a eso. Y sabemos que esos grupos siguen ahí. Sabemos que esos grupos que quieren violentar o provocar a la autoridad y simplemente a la sociedad civil siguen ahí. Eso es inevitable. Quieren, no sé, descontrolar, es lo que hemos visto, que quieren descontrolar efectivamente la manifestación pura como tal, que es a fin de cuentas recordarlos, toda la gente que murió ahí, estudiantes principalmente, y lo van a seguir haciendo, Nino. Eso no es nuevo. Nos acordábamos de Rivera San Cosme, que era muy... siempre era muy agredida. Mira, a mí me da la impresión de que el día de ayer realmente no fue trágico. Exactamente. Fue un saldo blanco, ¿sí? Y fueron los menos aquellos que aparecieron. Pero de eso de que el famoso cinturón... ¿Qué pasó? Cinturón de paz. Cinturón de paz. Ah, espérate, aguántame el corte. Pero eso de que el cinturón de seguridad y el cinturón de paz y el cinturón de no sé cuántas madres... Es una forma, Nino, de que la ciudadanía también tiene derecho a... Pero efectivamente vimos ayer que no se realizó. A ver, pero ¿cómo es posible una agresión que en 3 horas... Como hemos visto ¿cómo eso? ¿Cómo es posible que en 3 horas les enseñes el protocolo? Pero es que no es una capacitación de defensa directamente con agresiones y desarmar a la persona. ¿Cómo tenían que atender y tratar a la gente? Es que no es defensa policíaca, Nino. Se trata simplemente de que los ciudadanos... Entonces, 3 horas, ¿qué les dijeron? No, pues estar ahí conteniendo. 3 horas fueron de clase. Claro. 3 horas para aprender el protocolo. Claro, si se alborotan, les dices y les acusas con sus abuelitos. Eso les llegaron a decir. No, pero para nada. Aquel que se te ponga loco, le voy a decir, ¡fuchi! Las calificaciones aquí están guácala, bien. No, acúsalo con tu abuelito. ¿Qué es, Dino? No sabía que fuchi y guácala eran descalificaciones, pero ya que lo dijo compañero Morena. Ese es el nivel. No, así lo tendremos. Espérate, deja contestarles a este par de güeyes. Pero... ¡Chu, chu, 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 chu! ¡A un corte! Es que antes...